Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió hoy que Zimbabue vive su peor crisis de hambre en más de una década, con 2.3 millones de personas en 15 ciudades hundidas en la inseguridad alimentaria y la pobreza. Esa situación resulta de la baja en la llegada de divisas, la hiperinflación, escasez de combustible, falta de agua potable y pérdidas a gran escala en los hatos ganaderos, precisó Eddie Rowe, representante del programa en la nación del sureste de África. En total, de los más de 16.5 millones de habitantes de este país, de acuerdo a datos del Banco Mundial, se encuentran en riesgo 2.3 millones de habitantes urbanos y 5.5 millones más en zonas rurales, es decir, 7.8 millones, prácticamente la mitad del total. El Programa de Naciones Unidas aseveró que se encuentra desplegando una rápida operación de ayuda en las zonas rurales, la cual busca llegar a 4.1 millones de personas para el próximo enero, cuando se estará en la fase aguda del periodo entre siembra y cosecha. Para fines de junio se pretende haber entregado más de 240.000 toneladas métricas de productos básicos, para lo cual el Programa Mundial de Alimentos necesita más de 293 millones de dólares para la aplicación plena de este programa de emergencia. Se trata de la segunda alerta que lanza una entidad de Naciones Unidas sobre el país africano, pues apenas el pasado 28 de noviembre difundió la estimación de que alrededor del 60% de su población enfrenta inseguridad alimentaria y carece de acceso a servicios públicos.